Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Tirel que ronque en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana en el momento en que en Ecuador estamos viviendo el drama, como habíamos visto en la anterior charla, en que nos enfrentamos al fin de la democracia representativa. Estamos asistiendo en sí al fin de la democracia representativa en Ecuador. ¿Cómo es esto? Hemos visto que nos convocaron a elecciones hace 4 meses. Votamos en esas elecciones. Y en esas elecciones, el gobierno de Lenín Moreno perdió la plaza de Imbabura, la plaza de Pichincha y la plaza de Manabí. Y tras perder estas plazas, lo más doloroso fue perder el Consejo de Participación Ciudadana. Tras perder el Consejo de Participación Ciudadana, organizó un juicio político para destituir a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana que tenían más votación. El día de ayer esos 4 miembros fueron destituidos y nuestro voto se fue a la basura. Yo tuve que viajar de Quito a la provincia de Esmeraldas y de la provincia de la ciudad de Esmeraldas al Cabo San Francisco, donde yo era médico y tenía registrado mi voto. Y en ese lugar, después de todo el trayecto de ir, votar y regresar, que incluía el viaje, el voto, la comida, todo el sacrificio físico, estamos hablando de recorrer 700, 600 kilómetros para llegar allá. Solo voté por el Consejo de Participación Ciudadana y anulé el voto porque los candidatos de Esmeraldas eran todos malos. El grupo de Rafael Correa no tenía en la provincia de Esmeraldas una representación importante para el Consejo Provincial y eso era mortal. Entonces, voté solamente por el Consejo de Participación Ciudadana y voté por los 4 miembros que ganaron. Pero hoy mi voto ha sido roto. Los asambleístas se han ido al servicio higiénico y se han limpiado con mi voto. Y eso lo han hecho con el suyo, con el de usted y con el de allá también. Ante esta situación, nos queda muy claro que las elecciones en Ecuador ya perdieron su razón de ser. Cuando votamos por Lenín Moreno en las anteriores elecciones, estamos hablando del 2017, se suponía que estábamos votando por una idea, por una tendencia política, por un plan de gobierno. Y este señor se subió al poder, cogió nuestros votos, nuestra voluntad, y dijo, me limpio en esa voluntad y me voy justo con los contrarios, con los enemigos, con los que ustedes más rechazan. Justo me voy con los que ustedes están rechazando, me voy a ir con los que ustedes detestan. Y justamente se fue con lo que nosotros detestamos y se alió con ellos y empezó una persecución a la persona que más estima le teníamos durante la década pasada. Y no solamente a él, a todos los más cercanos a ese gobierno. Comenzó todo un descrédito de la obra, de todo lo que hicimos, porque yo era médico en un dispensario de salud del Seguro Social Campesino. Llegó hasta ese lugar todas los grandes cambios, los dispensarios que eran verdaderos cuartos de aperro, que incluían culebras dentro de los dispensarios. Estamos hablando de serpientes, ni siquiera culebras. Que tenían cucarachas, lo que ustedes no se pueden imaginar. Eso era un dispensario del Seguro Social Campesino donde yo fui a trabajar. Estamos hablando de Tongorachí, estamos hablando de Quingue,
Estamos hablando de Boca del Sucio. En Boca del Sucio el dispensario estaba en el segundo piso. Los pacientes heridos, moribundos, tenían que subir las gradas extremadamente pendientes hasta el segundo piso. Y tenían una casa que le habían hecho a la maldita sea, más allá, pero que era más funcional y estaba en el primer piso, botada desde hace años. Tuve que coger los equipos médicos y todo y llevarlos a esa casa e instalar en esa casa el agua, empezando por poner recolectores de agua de la lluvia y tanques, porque no había agua potable. Y recogíamos agua de la lluvia y teníamos en tanques para los servicios higiénicos. Los servicios higiénicos eran, las paredes no estaban ni enlucidas, no estaban pintadas. Todo eso lo hicimos y ahora, después de que ya llegó toda una gran contribución económica, ese dispensario de Tres Vías, ese dispensario de King, el de Tongorachí, cambiaron completamente. Nos piden a nosotros que desconozcamos lo que nosotros vimos con nuestros ojos cuando hubo el terremoto. Y la gente, después del terremoto, no solamente que recibió casas, sino que recibió casas con agua potable, electricidad, internet, telefonía satelital, televisión satelital, vía asfaltada, carretera de lujo asfaltada. Todo eso recibió la gente y nosotros fuimos testigos oculares de eso. Y nos piden ahora que digamos, no, el gobierno anterior fue un desastre, fue una mentira, fue un robo. Falsedad tras falsedad. Pero vemos cómo nuestro voto, Lenín Moreno lo cogió, lo rompió y con los papelitos más grandes fue al servicio higiénico y se limpió con ellos. Pero después vino una consulta popular. En esa consulta popular vimos cómo se hacía la manipulación más infame. Le llamaron a Durán Barba, el que es asesor de Macri, y era asesor de Jaime Nebot, y era asesor del alcalde de Quito, el Canguil, el que se fue. Y con él hicieron una consulta popular más que mañosa. Todo empezaba con una pregunta. ¿Está usted de acuerdo que las personas que hayan cometido delito contra menores de edad, como los violadores, sus juicios no prescriban? ¿Quién iba a decir que no? Y luego de eso, venían una serie de preguntas, todas capciosas, todas manipuladas, todas sucias, a tal punto que tenían una explicación aparte en letra chiquitita que no constaba entre las preguntas, sino que estaba en una hoja adjunta que no se repartió. Y así ganaron una consulta popular que les permitió poner un consejo de participación ciudadana interino con un amigo mío, Luis Hernández, que se prestó, siendo un militar de honor, que escribió un libro que se llama Por Honor, a este juego de convertir la justicia en arma política. Se supone que la justicia no tiene inclinaciones políticas. Nadie puede ser juzgado por sus ideas en una corte. Si yo soy comunista, ¿por qué me tengo que ir a la cárcel? Si yo soy evangélico, ¿por qué tengo que irme a la cárcel por evangélico? Si yo soy negro, ¿por qué tengo que irme por negro a la cárcel? Si yo soy mujer, ¿por qué tengo que irme por mujer a la cárcel? Si soy menor de edad, ¿por qué tengo que irme por menor de edad a la cárcel? Si soy viejo, ¿por qué tengo que irme por viejo a la cárcel? Si soy extranjero, ¿por qué tengo que irme por extranjero a la cárcel? ¿Y por qué tengo que irme por ecuatoriano a la cárcel?
¿Por qué tengo que irme por campesino? ¿Por qué tengo que irme por pescador a la cárcel? No tengo que irme a la cárcel por eso. Se supone que la justicia no mira esas cosas. Es una mujer con una venda en los ojos y una balanza que procura dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde, lo que es correcto. ¿Y qué es lo correcto? Aquello que ese individuo tiene, a lo que tiene derecho. Por ejemplo, tiene derecho a su vida, tiene derecho a su salud, tiene derecho a sus bienes, tiene derecho a sus hijos, tiene derecho a protección policial, tiene derecho a protección médica, tiene derecho a educación, tiene derecho a transporte, tiene derecho a atención pública, tiene derecho a una cédula de identidad, tiene derecho a cosas que se supone que hemos construido durante estos 200 años que queremos ser un país libre del Imperio Español. Pero, ¿qué es lo que hemos conseguido ahora? Una asamblea, llega después una votación, una tercera votación de gobiernos seccionales, y en esos gobiernos seccionales elegimos alcaldes, prefectos, concejales y consejeros, y el Consejo de Participación Ciudadana, porque el anterior fue destituido porque dijeron que ese Consejo de Participación Ciudadana, que era un consejo para vigilar que había transparencia y no había corrupción en el gobierno de Rafael Correa, había fracasado. Pusieron este consejo interino donde el presidente era Trujillo, que en paz descanse y a fuego lento goce. Y nos llamaron a una votación en que ya los miembros del Consejo de Participación Ciudadana serían elegidos por votación popular, igual que se elige el presidente, igual que se eligen los asambleístas, igual que se eligen los alcaldes, los prefectos, los concejales y los consejeros, por votación popular. Fuimos, votamos, y hoy nos han cogido nuestro voto, lo han roto, se han ido al baño y se han limpiado con él. ¿Qué es lo que nos espera en las próximas elecciones? Ya está fraguada la cosa. Este Consejo Interino de Participación Popular intervino directamente en el Tribunal, en el Consejo Nacional Electoral, y puso la gente que maneja ese Consejo Nacional Electoral, igual que puso los jueces, igual que puso el fiscal, el defensor del pueblo, igual que puso los superintendentes de compañías, de bancos, de comercio justo, de comunicaciones. Esta trinca, manejada desde atrás por Simón Espinosa, que sigue siendo el Maquiavelo de todo este juego, se pone ahora la meta de hacer desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana luego de que destituyó a los cuatro más votados. Ante esta situación, ¿qué es lo que nos queda a los ecuatorianos? Ya no tenemos la garantía de que las próximas elecciones van a ser transparentes, ni porque venga las Naciones Unidas y la ONU a vigilar, y no venga la OEA, y venga la Comunidad Económica Europea, venga la Fundación Carter. Eso no importa. Así gane quien gane, encontrarán la forma, como han encontrado hoy día, de decir que esos candidatos que ganaron no son idóneos. ¿Por qué? Porque tienen una pierna más corta que la otra. Porque tienen un ojo más tuerto que el otro. Porque les falta un diente. Porque les sobra canas. Porque no tienen la que sabemos de 45 centímetros. Por eso les van a votar. No importa por qué sea. Esto nos obliga a todos los ecuatorianos a reunir votos y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que mande a esta Asamblea Nacional que tenemos ahora, que es simplemente
una mafia del partido Creo, Alianza País y Partido Social Cristiano, una mafia. Y a esta mafia mandale a su casa, porque ya no queremos pagarles los $300 diarios, ya no queremos pagarles sus asesores, sus telefonías, sus viajes, ya nos queremos pagar sus, a más de esos, de todo lo que ganan. No queremos que se les pague tampoco, ni se les dé premio por favores políticos como los que acaban de hacer. Ya no queremos esos individuos. Queremos que haya un representante por cada provincia, punto. Y un representante por cada región, punto. 25 representantes más 9 son 34 representantes y se acabó. Se llamarían consejeros nacionales, punto final. Y al caño toda esta Asamblea Nacional Constituyente, esta Asamblea Nacional que tenemos ahora. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de paso, en esa asamblea, en esa nueva Asamblea Constituyente, plantear la desaparición del ejército como lo tenemos ahora, al servicio de los Estados Unidos y de la Embajada Norteamericana. Eso ya se acabó. Tenemos que crear una policía fronteriza, una policía marítima, una policía de la naturaleza, una policía de la infraestructura y esas formas, y una policía civil, y hacer desaparecer este sistema de Fuerzas Armadas a las órdenes del Pentágono. Dos cosas fundamentales para cambiar este país. Y por ahí empezaríamos. Muchas gracias.